Inside hasta ahora nos invita a conversar temas del día, temas relevantes, por supuesto. Y ya estamos, me dicen por interno, conectados, ¿sí? Ya estamos con quien nos va a permitir hablar de lo siguiente. La Fiscalía anunció que se entregarán más de 770.000 páginas con registro del teléfono. 770.000 mensajes en rigor, ¿no? Claro, están traspasados en páginas y hay que ver cuánto queda, ¿eh? Finalmente, todo el teléfono celular del abogado Luis Hermosilla se entregó durante la tarde. Más allá del importante número de funcionarios políticos, empresarios, en fin, ha surgido un debate respecto a la filtración de mensajes, debido a que si bien podrían existir intercambios que indiquen ilícitos, también podría presentarse contenido del ámbito estrictamente privado. A ver, ¿qué se puede liberar y qué no? ¿Qué pasa con el secreto profesional de Luis Hermosilla, de los abogados, por ejemplo? ¿Qué pasa con los terceros involucrados? Vamos a conversar con Leonardo Moreno, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Leonardo, gracias por estar en Bio Bio. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Rafael, un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Leonardo, es importante el punto, ¿qué se puede hacer público o no, el secreto profesional? ¿Y quién hace ese filtro también? Porque una cosa, Leonardo, es lo que esté, lo que se dé a conocer, lo que se publique y lo que sea sancionable. O sea, son varias las categorías probablemente que ahora quienes han accedido posterior a la entrega del disco duro tienen que estar pensando, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que probablemente la actitud de la defensa del señor Hermosilla de hacer público, ¿verdad?, todo el contenido del teléfono, básicamente, todos los WhatsApp, todas las conversaciones, en primer lugar significa que ellos están renunciando, a mi entender, a hacer cualquier alegación respecto de la utilización de esos audios luego como prueba. Pues básicamente, ahora ellos libre y voluntariamente están dando a conocer el contenido de estos audios, incluyendo, por supuesto, aquellos que configurarían eventuales ilícitos que son los que se le están imputando al señor Hermosilla. Entonces, a mí me parece que eso es lo primero que tiene que tener uno claro. Aquí se acabó el debate si esta grabación era algo que es posible ser utilizado como prueba. Me parece que la decisión que toma la defensa del señor Hermosilla termina con ese debate. ¿Qué es lo que nos queda? Es que el contenido, como no solo el del señor Hermosilla, probablemente el de cualquiera de nosotros, ¿verdad?, contiene un conjunto de informaciones de diversa naturaleza. Conversaciones familiares, probablemente conversaciones con terceros, información que uno haya guardado, fotografías, etc. Y eventualmente conversaciones que se puedan ir vinculando a alguno de los casos que se está investigando, claro, y que por lo tanto podrían generar nueva evidencia o nuevas pruebas respecto de la comisión o ratificación de los ilícitos que ya se están investigando o la aparición de nuevas aristas que pudieran derivar en otros ilícitos. Y por otro lado, hay otras informaciones probablemente propias de conversaciones de carácter personal sin ningún contenido posiblemente delictual u otras que tienen que ver con lo que se llama el secreto profesional, ¿cierto? No podemos olvidar que el señor Hermosilla es un abogado de la plaza que tiene un conjunto de clientes y una de las reglas básicas de la relación de un cliente con su abogado es la del secreto profesional. Es decir, le proporciona información a su abogado que es la que le permite definir de qué manera lo van a defender, claro, pero que no necesariamente esa información va a ser pública, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto aquí lo que queda es, pongámoslo en una palabra simple, cómo se filtra qué es lo que se debe entregar y qué es lo que debe seguir manteniéndose de manera resguardada. A ver, aquí hay un punto que tiene que ver con dos cosas. Me gustaría, ya que tomaste el punto, Leonardo, del el origen de la grabación. Ayúdame desde el punto de vista del derecho, porque ahí hay dos eventuales delitos. Salgamos del caso puntual, pero la grabación en lugar privado y la difusión de este. Ahí hay dos situaciones que, más allá, no quiero ir al caso puntual porque ahí probablemente puede haber muchos que respalden eso, es una materia de debate todavía. Pero ahí, ¿cuáles son los delitos? A ver si me recuerdas y para qué. Yo creo que lo primero que podría haber, más que un delito, es básica. O sea, puede haber un delito, pero lo que hubiera generado un debate interesante probatoriamente es si grabar subrepticiamente, porque ese es el tema, grabar de manera oculta una conversación en el contexto de que pudieran existir expectativas de privacidad entre quienes intervienen en esa conversación,
pudiera haber generado, yo creo que, como le decía, ya no va a ser posible eso, un debate respecto de si esa información se podía utilizar o no. No hay una sola respuesta. Muchas legislaciones lo resuelven de manera distinta. Para algunos autores y legislaciones eso podría ser un caso de lo que se llama prueba ilícita, es decir, claro, una prueba que no se podría utilizar en el juicio en contra del señor Hermosilla precisamente porque se grabó de manera oculta, subrepticia. Pero otros dicen que sí se puede utilizar, no solo por el hecho de que se haya grabado, sino porque en esa grabación básicamente se están dando cuenta de eventuales ilícitos. Y en ese caso entonces no habría un amparo o protección para quien devela ante tercero, en estos casos sus interlocutores, la comisión de ilícito. O en ese caso, cierto, básicamente era soborno. Bueno, es que ahí está el punto, y por eso quería citar el origen, porque va a ser materia de debate, ya ha sido un tanto, pero incluso la Fiscalía ni siquiera lo reproduce, lo parafrasea, incluso toda la argumentación trata de prescindir del audio, que es un poco el debate que se va a ir viniendo para adelante. Luego viene lo otro, ya se grabó, está este registro, y luego empiezan los WhatsApp. En ese momento, ¿qué pasa si es que se difunde algo de la vida personal de alguien y le afecta al punto, y voy a poner un ejemplo bien concreto, de que eso haga que en su familia haya un quiebre? Quiero abrirlo, puede ser cualquier tipo. ¿Ahí habría una sanción penal, habría un delito, habría una fórmula también para poder establecer alguna responsabilidad? Ahí, de nuevo, lo que pasa es que muchas de estas cosas lamentablemente no tienen como una solución. Una posición diría que cada vez que usted habla, o sea, se lo voy a poner en términos más simples, si usted quiere que algo no se sepa, ¿ya?, no lo diga, ¿verdad? Perfecto. Si usted lo dice, básicamente, en general, usted pierde su expectativa de privacidad. Y por lo tanto, el tercero, el interlocutor, puede libremente develar el contenido de esa información. El tema es, esa posibilidad de que el tercero devele la información también significa una entrega de un registro, de un soporte, como sería en este caso los WhatsApp, y eso puede ser un poco más discutible. No necesariamente significa un delito, ¿verdad? Eventualmente puede afectar la vida personal de alguien. No sé, pensemos en que lo que estamos especulando, ¿verdad? Sí, claro. Que lo que se está diciendo ahí es que usted está hablando de mujeres, de infidelidades, de etcétera. Bueno, eso no necesariamente va a configurar un delito, pero sí puede tener impacto en la vida o en las relaciones de terceras personas. Por eso yo creo que una cosa es que se diga que se va a hacer todo público, y obviamente lo que uno espera y que es razonable esperar es que se discrimine, claro, en la información, en que básicamente, me da la impresión a mí, que lo que pretende hacer la defensa es entregar aquella información que da cuenta de conversaciones del señor Hermosilla con personas que buscaron su apoyo o ayuda en la obtención o de cargos, por ejemplo, nombramiento en el Poder Judicial, apoyo a propósito de actividades ante el Ministerio Público o en otros servicios públicos, ¿verdad? Claro. Y que de alguna manera me parece que eso es lo que busca la defensa. No creo que la defensa busque divulgar conversaciones simplemente privadas que no tienen un impacto penal. Claro. Y por supuesto, siendo el señor Hermosilla, él tiene un deber de secreto respecto de clientes que lo contrataron y que eventualmente le entregaron información que eventualmente puede o no ser constituida de delito o información sensible, pongamos ese nombre, en que ellos obviamente tienen derecho a que el señor Hermosilla no las devele. Si no, efectivamente ahí sí comete un delito porque estaría vulnerando esa obligación de secreto a que lo obliga el secreto profesional. Ya, o sea, hoy día lo que estaría más en riesgo desde su punto de vista es el secreto profesional que sea revelado, por lo menos en cuanto a delito. Exactamente, eso es lo que podría generarle una responsabilidad penal. Usted comprenderá que él, si ya está imputado por varios delitos, lo menos que va a querer es generarse un espacio que pueda significar querellas que se deduzcan en su contra, claro, por ex clientes que entiendan que ha vulnerado su obligación de secreto. Yo creo, por eso le digo que yo creo que tampoco esto se va a solucionar rápidamente. Van a pasar varios días o semanas hasta que se haga
develación de parte de esta información. Tenga usted en cuenta que de estas 770.000 páginas, el Ministerio Público también ha sido muy cauto en utilizar información muy parcial de estos chats, de estas conversaciones, precisamente porque entiende que lo que tiene que hacer es buscar información que confirme los ilícitos que ya está investigando o eventualmente encontrar información que le permita iniciar otras persecuciones penales. Pero tampoco el Ministerio Público, en caso alguno, de lo que uno ve, ¿cierto?, esté en la disposición de hacer público todo esto. Totalmente. Por eso aquí, más bien, la mano queda en la defensa. Son ellos los que dijeron, bueno, ya que tienen mi celular, entréguenme todo el contenido de mi celular y yo lo voy a hacer público. A mí me parece que esa afirmación no es ni tan categórica ni tan genérica como pareciera uno escuchar, que pareciera decir que van a tomar esas 770.000 páginas, ¿verdad?, y las van a dar a conocer a todo el mundo. Eso no lo van a hacer. Parece que no. Todo apunta para allá. Leonardo Moreno, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Muchísimas gracias por la conversación y muy claro además en sus conceptos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Buenas noches. El Informador, y ya estamos de regreso en Hoy en la Radio.